Macit, ¿puedes creer todo lo que has hecho por esta situación? Mira cómo estás. Mírate en un espejo. ¿Qué hay de malo conmigo? Estoy ocupado. Trabajo. Estoy dándole un rumbo a mi vida. Esta no es tu vida. Tú no perteneces aquí, Macit. Por favor, vuelve. Escucha, tus padres están tristes. Antes era yo quien estaba triste. Ahora les toca a otros. Hay muchas cosas esperando en la compañía, pero tú no estás ahí. Está bien. Sé que estás enojado conmigo y lo entiendo. Pero, ¿qué sucede con tus padres y la compañía? Tomé una decisión, Pelin. Elegí esta vida. Elegí a Neriman. ¿Entonces todo es por ella? Claro. Eso es lo que dije. Quise elegir a la mujer que amo. Todo es por Neriman. ¿Lo entiendes bien? El resto no es algo que te importe. No puedo decir ni una sola palabra. No quieres escucharme. Las palabras no son suficientes. Perdóname. Ahora haré lo que tú quieras, papá. Limpia la mesa, Gülter. Me acaban de arruinar la cena. ¿Qué sucedió? Macit. ¿Qué dijo tu padre? No quiere hablar. Ni siquiera me miró a la cara. ¿Qué pasará, Neriman? Juntos lo superaremos, ¿de acuerdo? Anda, vamos. Trajiste a una mujer pobre a vivir aquí y como si no fuera suficiente, ¿ahora traerás a la desgraciada a esta casa, Emre? ¿Ah? Toda la gente va a decir, el hijo de Kader está solo, su esposa lo abandonó. Madre, eso no va a suceder, no te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme, hijo? Es que ¿cómo me dices eso? ¿Acaso te eduqué para esto? Yo digo que no. Creo que no te eduqué para que una extraña te dejara esperando en la puerta. ¡Ay, no! Kader, ya es suficiente. No es suficiente. Hijo, si tú ni siquiera lograste que esa chica se quedara en la casa como tenía que ser, al menos trata de salvar a tu hijo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, madre? A ver, hijo, ¿qué crees que hará ella cuando se divorcie de ti? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Encontrará a alguien más enseguida. ¿No te dará vergüenza escuchar a tu propio hijo decirle papá a algún otro hombre? ¿Ah? ¿Es lo que quieres, Emre? ¿Qué dices, madre? Te estoy diciendo que todo lo que piensas no pasará jamás. Sí pasará, hijo, pasará. Ella lo hará. Ya lo verás. Casi estoy segura de que esa mujer se casará por segunda vez enseguida. Y tú bailarás en su boda como si nada hubiera sucedido. ¡Emre! No entres por esa puerta hasta que arregles este asunto. Oh, oh, ojalá hubiera dado a luz a una piedra y no a ti. Ay. Kader, ya basta. Ya es suficiente. ¡Ay! Tú también deberías callarte. Solo dices ya basta, ya basta, ya basta. Señoras, entonces díganme cuál es su problema. Maestro, escuche, es que yo tengo una hija. Se casó, pero no completamente. ¿Su hija está casada o no está casada? Ella está casada y a la vez no lo está. Ay, Dios mío, ay, no puede ser. Maestro, eso es cierto. Hicimos la noche de henna y todo eso, pero sucede que la boda aún no se ha consumado. Ay, ¿y yo qué puedo hacer por ustedes? Nos dijeron que el único que podía resolver esto era el maestro Arif y por eso vinimos a verlo. ¿Cómo se llama su hija? Nezahat, maestro. Nezahat, la hija de Sera. Nezahat, mamá, ya comenzó. Nezahat, su hija se encuentra encerrada, señora. Ay, no, por Dios. ¿Qué debemos hacer? Primero, tienen que leer la oración que les daré 90 veces. Luego conseguirán un candado. Ese candado solamente debe abrirlo la persona encargada de la mezquita para que el destino de su hija sea liberado. Estas cosas no son reales, señoras. No deben creerlo. Si quieren algo, tienen que hacer una oración. No podemos resolverlo ni ustedes ni yo. Luego, harán una masa esparciendo agua de rosa sobre la tierra de la mezquita. Cortarán esa masa en 7 partes y colocarán ahí esta oración hasta que se seque. Después llenarán una botella con el agua. Su hija debe bañarse con esa agua y entonces solo así estará bien. Ay, hija, que Dios bendiga tus manos, cariño. Ay, mira, te estás sudando un poco, ¿verdad? No, madre, yo estoy bien. No, no. Sudaste y estás cansada. Anda, date una ducha. Madre, tomé una ducha esta mañana. Aún así, debemos estar limpias, cariño. Y estás sudando. Asli, mira a tu hermana, está sudando. ¿Tú qué dices? ¿No es verdad? No lo sé. Por supuesto que no lo sabes. No lo ves porque estás lejos. Acércate y velo. Es cierto, está sudando. Sí, ¿lo ves? Oiga, no, yo no siento que... Anda, hija, mejor ve a darte una ducha. Sí, madre, ¿está bien? Las vecinas me recomendaron un champú, ya lo compré el otro día. Pruébalo, hija, todas me han dicho que es muy bueno. Está bien, sí, lo haré, madre. ¿Puedes terminar de planchar eso? Está bien. Ay, madre... Cariño, ya basta. No estés triste. No debimos haber ido a Eskişehir, Macit. Mira cómo estamos ahora. Neriman está bien. No puedo entrar a mi casa. Papá no quiere hablar conmigo. Y tu situación no es diferente a la mía. Ahora no pienses en eso. Es verdad, Macit. Dinos en dónde te quedarás. No se preocupen por mí. Voy a buscar un hotel. ¿Hasta cuándo te quedarás en un hotel? Debimos haber vuelto con nuestras familias. ¿Farille? ¿Aras? Bienvenido, señor Kerim. ¿Inci no está aquí? No, señor. Y no bajó a cenar. Ha estado encerrada en su taller todo el día. ¿Qué haces, Inci? Nada. Trabajando. ¿No has comido nada? Si Macit no está, no quiero comer. No debes preocuparte por él. Tu hijo es un adulto. Que haga lo que quiera. Eres su padre, ¿recuerdas? No debiste permitir que se fuera. Tenías que convencerlo. Pero lo presionaste. No digas tonterías. Kerim, nuestro hijo no volverá. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? No sabemos. Y tú me dices que no me preocupe. Pues lo lamento, pero no puedo estar tan tranquila como tú. La mudanza me agotó y quise salir a caminar. Me alegra mucho verte. Creo que debiste avisarnos. A la gente del vecindario siempre le encanta ayudar. No pensé en eso, Farille. ¿Llegué en un mal momento? Dime, ¿le sucede algo malo? Es complicado. No puedo decírtelo por ahora. No, Aras, espera. No, en realidad, me parece que llegaste en el momento exacto. Vaya, no puedo creerlo. Dime una cosa. ¿Qué tan grande es tu casa? Son 2 habitaciones. 2 habitaciones. Escucha, quiero decirte algo. Macit dejó su casa, ¿de acuerdo? Justo ahora no tiene dónde vivir. Así que es un homeless, ¿ok? Ok. Farille, ¿qué estás haciendo? No interfieras, espera. Quiero preguntarte, si Macit se mudara a tu casa, ¿por un corto tiempo crees que estaría bien para ti? No es necesario. Aras, no escuches lo que dice. Pero, Macit, ¿qué quieres decir con eso? No tendrás que entrar y salir del vecindario, y así también estarás más cerca de Neriman. No voy a hacerlo, Farille. Eso no pasará. Macit, piensa que será su compañero de casa. ¿Eh? Pagarán juntos la renta. No, eso no es necesario. Farille, por favor. Esas cosas no se hacen así nada más. Oye, ¿qué puede pasar? Además, está en deuda conmigo. Me golpeó con su motocicleta. ¿Cuándo pasó eso? Justo en el momento en que me vio. En fin, olvídalo y siéntate aquí. Te diré una cosa. Neriman, escucha, si Macit se muda con Aras, sabes que podrán verse más seguido. Eso no va a pasar, no puedo arruinar su vida. Por mí no hay ningún problema. Macit, en realidad sería bueno para ti. ¿Qué dices? Cariño, ¿no es un poco precipitado? Ay, ¿qué pasaría si aceptas? Pues nada. Jamás. ¿Hasta cuándo te quedarás a vivir en un hotel? Anda. A ver, amigos. Escuchen, no hay ningún problema. Si quieres, puedes quedarte conmigo. Aras, no sé, es complicado. Me sentiría muy feliz si pudiera ayudarte con esto. No le veo problema. No hay problema. ¿Eh? Estamos de acuerdo. Como dicen, no compres una casa, sino un vecino. No es así, Farille. No serán vecinos. Serán compañeros. Hoy, en fin, como sea. Anda, Macit, vamos a ver la casa, ¿eh? Ya, vengan. Selim. Cariño, ¿te gustaría que te prepare un café yo misma? No. Muchas gracias. Está bien, cariño. Estar aquí todos juntos es una de las cosas más agradables. Sí, es verdad. Físicamente estamos juntos, pero hay quienes no están aquí mentalmente. ¿Qué? ¿Qué dices, Duygu? Digo que estás distraída. He tenido mucho trabajo. Debe ser eso. En fin, voy a mi habitación. Aras, te estoy dando problemas. ¿Qué problemas? No pasa nada. ¿Y qué hay de malo? Ahora tengo un nuevo compañero. Déjame ver qué hay adentro. Sihan. ¿Sihan qué? Farille, ¿qué pasará si llega Sihan y ve que no estamos en casa? Ay, no podremos quedarnos, Aras. Así que nos vemos. Buenas noches, amor. Descansa, amor. Creo que debemos separarnos. Como sabes, esta es la frontera de los chismes. No hay que dejar que hablen de nosotros. Sí, así que es mejor que me vaya a casa. Buenas noches. Saika, muchas gracias por este día. Igualmente. Sihan está sonriendo. ¿Hermano? Dime, mi bella hermana. Hermano, dime, ¿estás bien? Sí. Vaya, normalmente la gente no sufre insolación de noche, pero... Estoy bien, cariño, estoy bien. Nunca he estado mejor. ¿Qué pasa? ¿Y de dónde vienen? Fuimos a dar un paseo. ¿Pero a esta hora? Ay, sí, claro. Es normal si tú sales a esta hora, pero si nosotras lo hacemos, no es normal, ¿cierto? Farille, camina conmigo. Anda. Supongo que te funcionará. Aras, nos dejamos llevar por las chicas, pero en verdad puedo quedarme en un hotel. No quiero causarte problemas. Ya, vamos, Macit. Estaba viviendo solo y ahora tengo un amigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres un café? Claro. Neriman, ya no pongas esa cara. ¿Qué puedo hacer, Farille? ¿Debo alegrarme cuando mi papá está enojado conmigo? Pero entiende que es tu padre. No estarán así por el resto de sus vidas. Neriman. Te preguntaré algo. ¿Qué no estás emocionada? ¿Qué dices, Farille? Me refiero a lo de Macit. Después de todo, están en el mismo vecindario. A unos pasos de distancia, si extiendes la mano podrías tocarlo. Farille, no podemos estar juntos mientras mi padre esté en medio de nosotros. ¿Entendido? Baba. Baba. Yo abriré. Neriman. ¿Cariño? Vine porque quería verte. ¿Te pasó algo? Macit, en verdad me siento muy sola. ¿A qué viene esto? ¿Por qué te sientes así? Fui a mi casa otra vez. Papá nunca me perdonará. Nunca volverá a mirar mi rostro. Mi amor, escúchame. Escúchame tú. Sin mi padre y sin poder estar en mi casa, me siento muy sola, cariño. Neriman. Prométeme que no me dejarás sola, amor. Promételo. Te lo prometí desde la primera vez en que tomé tus manos, Neriman. Esto es una promesa. Pasaron muchas cosas. Superaremos esto. Sabes que no iría a ningún lugar aunque tuviera todos los problemas del mundo. Nunca te abandonaría. No tienes por qué estar triste. Vámonos, te llevaré con Farille. Cariño, tú tranquila. Esto pasará. ¿Cómo? No separándonos nunca. No debemos perder la esperanza. No sé qué haría sin ti, mi vida. Soy yo el que no sé qué haría sin ti. Buenas noches. Buenas noches, linda. ¿Y ahora qué, Gülter? ¿Por qué estás apurada? Toma esto, hija. Cómetelo deprisa. Debo apresurarme, tengo que salir. ¿Y cuál es la prisa? Tengo cosas que hacer, hija. ¿El tío Faiz no está? No sé, se fue temprano y ya no me dijo nada. Él tiene razón. Neriman es la culpable de todo. ¡Ay, Saika! Por favor, no vayas a decir eso enfrente de tu tío Faiz. O si no, él sentirá que tiene la razón. Oh, no, maldita sea. Déjame ayudarte. Está bien, yo lo levantaré. ¡Oh! Esto es cosa del demonio. Justo ahora que tengo tanta prisa. Madre, ¿qué sucede? ¿A quién tienes que ir a ver? Verás a Neriman, ¿cierto? Ajá. De hecho, voy a ver a Neriman. Ay, Saika, ¿has visto el teléfono de Neriman? El tío Faiz lo escondió y no lo encuentro. ¡Ah! Se me ocurrió un lugar. Espera, espera. Iré a ver. ¡Ay, madre! Madre, ¿esto qué es? ¿Qué es qué? Me pregunto qué es esto. Madre, contéstame. Estaba bajo mi almohada. Bueno, el maestro dijo que lo hiciera. Tienes una maldición, hija. Dijo que lo pusiera bajo tu almohada sin que tú lo supieras. Por eso lo hice. ¿El maestro? El maestro. Eso fue lo que dije. Uf. ¡Aras! Creo que ya quemé nuestro desayuno. Macit, ya deja eso. Yo me haré cargo. Ya siéntate. Recuerda que eres mi invitado. Ya siéntate. Discúlpame. Estaba distraído. Oye, ¿tienes más huevos? Solo queda un huevo. Pero no importa. Comeremos lo que hay en la mesa. Aunque seguro no hay cosas como estas en la casa Arcaoğlu. Vaya, ¿me conoces? Bueno, leo los periódicos cada día. ¿Quién no conoce a los Arcaoğlu? Por desgracia. Es mejor quemar la tortilla en no tu casa. ¿Esperas a alguien? No. Buenos días. Buenos días. Trajimos cosas para el desayuno. Llegan a tiempo, en serio. ¿Ves? Te lo dije. Ellos mueren de hambre. Entren. Adelante. Madre, en verdad no lo puedo creer. ¿Acaso no sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué no quieres creerme? El maestro me dijo que mi hija tenía una maldición. No lo creería si el maestro no me lo hubiera dicho. Madre, por favor, ¿por qué crees esas cosas? ¿Cómo no voy a creerlo, hijo? Ni la noche de henna ni la boda se han consumado. Es un maestro. Sabe algo en definitiva. En serio, todo esto es increíble. Ya deja de criticar lo que hago. Verás que hasta se les caerán los ojos a las personas que te sigan mirando de mala manera. Están tocando. Asim, bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias por venir. Moríamos de hambre. Bueno, intentamos hacer cosas y no funcionaron. Ya lo creo. La casa no huele fresca. Ojalá hubieran abierto la ventana. No preguntes. Fue por mi culpa. No te preocupes. Eso pasa. Sí, pero Aras... Ten cuidado de que Macit no queme la casa, ¿de acuerdo? Cariño, me delataste en un segundo. Estoy bromeando, amor. Oh, no. Miren la hora. No debo llegar tarde el primer día. Buen provecho. Déjame acompañarte. Hasta luego, amigos. Amigos. Ya deja de verme y come tu pasta. Ay, Dios, está recién hecha como debe ser, ¿de acuerdo? Está bien, Farille, ¿cómo? Mira. Escuche... Quería decirles una cosa. Anda, hijo, ¿qué me quieres decir? Bueno... Sé que les resultará extraño, pero... No sigamos posponiéndolo. Hagamos la boda antes de que se celebre la oración por la muerte de mi madre. Asim. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Mi madre quería verme casado. Podemos hacer la boda justo el mismo día que habíamos decidido. Es lo correcto. Bueno, por mí está bien, pero debemos preguntarle a Nezahat qué es lo que piensa. Así... Claro, si tú así lo quieres... También estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, yo entonces ya me tengo que ir. Los felicito. Gracias, señora. Nos vemos después. Nos vemos, anda. ¿Lo ves? Tú no creías en el maestro, pero sus oraciones son tan fuertes que trajo aquí a Sim justo en esta misma semana, hija. Ahora sí tienes suerte en esta casa. ¡Madre! Señor Faiz. Señor Faiz, por favor. He comenzado a trabajar y voy a tomar el minibús en un momento para ir a mi nuevo trabajo. Desde ahora no almorzaré para poder ahorrar dinero y rentar una casa. Hago todo esto por su hija, señor Faiz, para darle todo lo que se merece. Para demostrarle que puedo trabajar solo y cuidar de ella. Buenos días, Sumit. Bienvenido, hermano. Gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Quieres algo para la boda? No, hermano. Una sortija de diamantes. Pero no quiero una falsa como la que me diste la última vez. Quiero que sea algo más llamativo, ¿entiendes? Diamantes. Veamos los modelos. Bien, veamos. Hermano... ¿Cuánto cuesta este? 4,500. ¿4,500? Muy bien. ¿Y este cuánto? Para ti costaría 3,500. ¿Para mí? Vaya, excelente. ¿Tienes algo un poco más barato? Una sortija de diamantes es algo especial, Sihan. Tienes que pagar mucho por ella, porque solo la compras una vez. La última vez te vendí una barata. Y mírate aquí, amigo. Olvidemos lo que pasó la última vez, Omid. Ajá, ¿de acuerdo? Esta es perfecta, Sihan. Te sugiero que la lleves. A tu prometida le encantará. No te preocupes. Sí, está bien. Lo voy a comprar. Escucha, ¿hay alguna forma de comprarlo en pagos? Si cuesta 4,500, sería 9 pagos para ti. Es una ganga, ¿cierto? ¿Disculpa qué? Ah, no es nada. Dije que sí acepto el trato, ¿de acuerdo? Pero no tengo ninguna tarjeta, Omid. Bueno, no te preocupes por eso, amigo. Oye, muchas gracias, hermano. ¿Usted me llamó, señor Selim? Sí, Saika, pasa. Hay algo que quiero darte. Es para ti. Señor Selim, no era necesario. ¿No vas a abrirlo? Es muy hermosa. Quiero que me perdones por lo que sucedió en el hotel el otro día. Es un regalo muy costoso y yo no puedo recibirlo. Por favor. Madre, ya me voy. Sinasi. Hijo, no lo ocultes. ¿Aún no me dices lo que sucedió en Eskişehir? Ay, por favor, ya no pongas esa cara. Lo vi yo misma durante el funeral. ¿Tú sabes por qué el señor Faiz no le habla a Neriman? Madre, ¿cómo voy a saberlo? Es un asunto entre padre e hija. Creo que sucedió algo en Eskişehir, pero me lo estás ocultando. Es obvio porque llegaste antes. Yo debí darme cuenta. No pasó nada. Deja de inventar cuentos, mamá. Necesitamos hablar de esto con el maestro. Tomarás decisiones acerca de las operaciones de la compañía... en el extranjero. Madre. No debes hacer esperar a tu madre, Macit. Responde. Sí, dime, madre. Macit, hijo, quiero saber dónde estás. Escucha, madre, estoy trabajando. ¿Dices que estás trabajando? Macit, ¿por qué esa necedad? Madre, ya habíamos hablado de esto. Estoy ocupado. ¿Dónde estás trabajando? Dame la dirección, porque quiero ir a verte. Está bien, madre. Te daré la dirección, ¿sí? ¿Hay algún problema? Claro que no. Solo quiere hablar conmigo. Es tu madre. Tienes que comprenderla. Sin así. Hola, Neriman. ¿Sigues enojado conmigo? ¿Las cosas están mejor con tu papá? No. Después de todo lo que ha pasado, nada está bien. No puedo regresar a casa. Estoy viviendo con Farille. Escucha, si quieres volver a tu trabajo en la escuela, puedes empezar cuando lo decidas. ¿Neriman? ¿Mm? Ay, justo te iba a ver, mi niña. ¿Sucede algo, tía? Ay, pienso mucho en ti, cariño. Tu padre no lo acepta, pero también piensa en ti. Toma esto. Al menos podré hablar contigo cuando quiera. ¿Papá no se enojará? Si no te habla porque está molesto, ¿cómo vas a verlo, hija? Ahora, por favor, cuídate mucho. Y contesta mis llamadas, niña. Textiles Arcaoğlu. Hola, Saika. ¿Pelin está en su oficina? Está adentro. Hola, Duygu. Ah, hola, Bora. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Dijimos que nos sentaríamos a platicar en algún lugar. ¿Aún estás interesada en eso? Bueno, claro. Claro que podemos. Entonces vamos a cenar esta noche. Si tú estás de acuerdo, claro. ¿A cenar esta noche? Bueno, lo sabes. Acabo de llegar del extranjero. Y no tengo amigos. Me gustaría platicar. No tengo planes para esta noche, así que es posible. Perfecto. Entonces te aviso en qué lugar nos vemos. ¿De acuerdo? Ahora voy a ver a mi hermana. Nos vemos. Hasta luego. ¿Pelin? Hola, Degu. ¿Estás bien? Pareces distraída. Sí, estoy bien. Hola. ¿Ahora qué quiere? Está bien, hasta luego. Pelin, ¿hay algún problema? No, no pasa nada. Es de trabajo. Escucha, querida sortija. ¿Sabes? Si llegas a cumplir tu trabajo, es decir, si logras convencer a Saika, me harás el hombre más feliz de Estambul. Durante mi boda bailaré tanto que el vecindario hablará de ello por años. Sihan, hijo, ¿con quién estás hablando? Estoy cantando una canción. Solo eso. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Buen día. Igualmente, hijo. ¡Asli! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Eh? ¿Cómo que divorcio? ¿Qué, acaso tú me quieres avergonzar? Espera. ¿Qué sucede? ¿Y a ti qué? Estoy hablando con mi esposa. Asli, ya contéstame. ¡Contéstame! No contestaré nada, Emre. Me voy a divorciar de ti. ¿Por qué no vas a contestarme? ¿Eh? Ya cálmate, Emre. Tranquilo. Oye, suéltame, imbécil. ¿Imbécil? ¡Te voy a matar junto con la gente que está cerca de ti! ¡Te voy a matar! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Te mataré! No digas estupideces, vete. ¡Déjenme, los mataré! Vamos, suéltenme. Hijo, tú no seas como él. Ya, llévenselo a su casa. Anda, Asli, ven.